Bueno, Valiente Bangla es como sin miedo para vivir los gente banglas y todos. Por eso está precreado una lucha de Ceuta 2007, de una lucha contra de Ceuta. Esto va a tener 70 personas, 33 personas se han deportado. Luego 37 personas han llegado a Madrid, una lucha que fue con el clandestino y todos los colectivos Madrid. Y después creado 2008 de enero. Es un Valiente Bangla. Nosotros trabajamos con gente, los vecinos y vecinas y población Bangladesh, comunidad musulmanes y como musulmanes también dos fiestas, fiesta del fin de Ramadán, fiesta de Cordero, las comunidades Bangladesh también de 9 años y también Día de Lengua y Día de Victoria. Así estamos preparando los Valiente Bangla todos los años y también aparte trabajamos las redes sociales, lucha, sanidad pública, vivienda pública, educación pública, papeles para todos, todos sin papeles y regulación, ya estamos tope de trabajo. Este proyecto creo que nosotros voy a aprender para hacer costuras, para hacer vestidos, estas cosas. Yo estoy muy alegre tengo con hacer esta formación porque yo quiero ganar dinero, por supuesto. Y creo que esta formación para mujeres como yo, esta mejor formación para nosotros, ¿sabes? Mujeres de Bangladesh, especialmente, que no salgo mucho en calle para hacer trabajo, ¿sabes? Porque nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos que cuidar a ellos. Por eso, para buscar trabajo es muy difícil para nosotros. Pero por eso yo quiero que esta formación va a valer mucho por nosotros. Por eso, sí, nosotros tengo una alegría por eso.